que es el fin que nosotros tenemos como servidores públicos. Bueno, voy a hablarles de la buena fe. Sabes que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, pero también es parte de buena fe. La buena fe es un principio jurídico de importancia para el derecho en general, un principio rector de todos los actos jurídicos, que debe ser observado no solamente por el Ministerio Público, sino también por todas las partes. Y es obrar con honradez, con veracidad, con lealtad, lo que lleva implícita la creencia de que se está actuando conforme prescribe el ordenamiento jurídico. Hay un artículo del Código Orgánico Procesal Penal, el 105, que dice: las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios meramente formales y cualquier abuso. O sea que todos tenemos la obligación de actuar de buena fe. Pero como voy a hablar del Ministerio Público, yo les voy a decir que es un principio orientador del Ministerio Público. Y en el ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio Público está obligado a actuar de buena fe y se encuentra recogido a lo largo del Código Orgánico Procesal Penal. Se puede decir que el Ministerio Público, en cuanto a sus obligaciones constitucionales, concretamente el 285, los artículos 1, los numerales 1, 2 y 3, señalan que debe garantizar en los procesos judiciales respeto a los derechos y garantías constitucionales, garantizar la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso, y debe ordenar y dirigir la investigación. Todo esto se evidencia que el Ministerio Público está en la obligación de actuar de buena fe. Se desprende que no debe limitarse a actuar solamente de buena fe, sino que además en el ejercicio de sus funciones debe estar atento y vigilante para que se respeten todos los derechos y garantías establecidas a favor de las partes. Como por ejemplo, debe estar atento que no se realicen allanamientos sin una orden judicial, que no se practiquen, perdón, que no se practiquen detenciones indebidas, que no se practiquen torturas en los centros de detención y que si llegaran a verificarse la ocurrencia de alguna de estas conductas, tomar las acciones necesarias para que cesen, para que no tengan valor alguno en un proceso judicial, es decir, no fundamentar algún pedimento con base a un allanamiento que se haya hecho al margen de la ley. Porque eso es lo que sostiene al Ministerio Público como actor de buena fe, porque su rol constitucional lo coloca en una posición de garante y vigilante de que se respete el ordenamiento legal. El Estado asume, por lo tanto, el rol de investigar, así como de juzgar, y lo hace a través del Ministerio Público y del Poder Judicial, respectivamente, garantizándose así la efectividad de la acción penal, toda vez que así se reducen los niveles de violencia y conflictividad que el delito genera. Si nosotros no atacamos el delito, si nosotros no damos respuesta a la colectividad, nosotros estamos generando la violencia. Nosotros somos los responsables de que se genere la violencia. Y hay que atacar no solamente los grandes delitos, hay que atacar también los pequeños delitos. Por eso es necesario la justicia de paz, por eso es necesario las fiscalías municipales, las casas de justicia, para evitar que esos pequeños conflictos que no se tutelan y que, a los cuales no se les da respuesta, se conviertan en grandes delitos. Entonces, nosotros, en el ejercicio de la acción penal, en el proceso penal, somos responsables de juzgar todos aquellos delitos, imponer las sanciones respectivas para evitar la violencia y la conflictividad social. El Ministerio Público, en ejercicio de la acción penal, interviene en representación de la víctima y de la sociedad. Toda vez que se convierte o el Ministerio Público se subroga en el lugar de la víctima. La víctima, por supuesto, puede también ejercer sus acciones, pero la principal obligación que tiene el Ministerio Público es subrogarse en el lugar de la víctima y que la ubica en una situación de igualdad ante la ley. No importa la condición social, el poder económico o cualquier otra circunstancia, sino que coloca a la víctima en una situación
de igualdad una frente a otra. Estas ideas han permanecido hasta nuestro tiempo y se encuentran reflejadas en una gran cantidad de normas del Código Orgánico Procesal Penal. 262, 263, yo voy a hacer referencia a este 263. Dice, lo voy a leer, el Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino todas aquellas que sirvan para exculparlo. En este último caso está obligado a facilitar al imputado o la imputada los datos que lo favorezcan. O sea que es una obligación del Ministerio Público hacer eso. Entonces, el carácter garante del programa normativo que en la investigación debe llevar a cabo el fiscal del Ministerio Público debe estar encaminada a investigar la verdad de los hechos, aunque ello conlleve a un sobreseimiento o una solicitud de archivo. El éxito de las labores de un fiscal del Ministerio Público no debe ser medido por la cantidad de acusaciones que presenta, sino por la cantidad de actos conclusivos que son acordados por el órgano jurisdiccional y que adicionalmente son el reflejo fiel de la realidad y del acatamiento de la ley, de la Constitución y la ley. No puede ser que se esté midiendo a los fiscales por la cantidad de acusaciones que presentan, porque no todas las denuncias que llegan al Ministerio Público son hechos que revisten carácter penal o narran hechos que revisten carácter penal. Entonces los fiscales deben ser valorados y evaluados es por la cantidad el resultado que den con fundamento a la verdad de los hechos, porque ese es no el fin único del proceso, sino uno de los fines del proceso, la búsqueda de la verdad. Ahora bien, yo quiero destacar que en este particular existen otras legislaciones, como el caso de los Estados Unidos, que el Ministerio Público no es parte de buena fe, sino que es un acusador nato, inclusive funcionarios de elección popular, y el éxito de la gestión de ellos obedece a sentencias condenatorias conseguidas. Pero ese no es el caso de Venezuela, que se preocupa más por la verdad de los hechos para condenar a las personas que son culpables y absolver aquellas que son inocentes. Como toda regla, existe unas excepciones en las cuales, una vez iniciada la investigación penal, no es necesaria la conclusión, es decir, un archivo fiscal, un sobreseimiento o una acusación, ya que la propia norma adjetiva, el Código Orgánico Procesal Penal, establece otros mecanismos para el cierre de una investigación que obedecen al cumplimiento de presupuestos procesales y otros que obedecen a razones de política criminal. Y este espacio, doctor Moreno, genera política criminal. Entonces, yo voy a hablar de estos mecanismos. Estoy hablando del cumplimiento de presupuestos procesales como aquellas circunstancias que permiten la desestimación de la denuncia. Y ellas son las contenidas en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, como son que el hecho no revista carácter penal, que la acción esté evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, como es el caso de aquellos cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agravada. Y como alternativa que obedecen a razones de política criminal son aquellas referidas a la facultad que tiene un fiscal para solicitar un principio de oportunidad, siempre y cuando se verifiquen los extremos exigidos por el artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal o la suspensión condicional del proceso conforme al artículo 43 de la misma norma adjetiva. Así pues, luego de iniciada la investigación, si no aplica ninguna de las excepciones mencionadas, obligatoriamente se debe poner fin a la investigación penal mediante la elaboración de un acto conclusivo, que debe estar precedido de una labor investigativa ajustada a la verdad, transparente, realizada con imparcialidad, con objetividad, con honestidad, con ética, fundamentados en la moral recogida en el discurso de Angostura de 1819.
se dijo, estará orientada a establecer la verdad de los hechos por la vía jurídica. Ello se encuentra en consonancia con las atribuciones del Ministerio Público contenidas en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 4, 5, 6, numerales 4, 5, 6 y 7. Formular la acusación y ampliarla cuando haya lugar y solicitar la aplicación de la pena, ordenar el archivo de los recaudos, solicitar autorización del juez de control para prescindir del ejercicio de la acción penal, entre otras. Esta intervención de garante de la normatividad que tiene el Ministerio Público en el proceso penal se materializa al revisar sus actuaciones o sus atribuciones en las cuales tiene la facultad de acusar, de pedir el sobreseimiento como un resultado de la investigación que sirvió para esclarecer los hechos y el establecimiento de las responsabilidades, siempre con estricto apego a los principios y garantías establecidas a favor de las partes en la fase de investigación. Y esto debe ser para todos, no solamente para los fiscales. Todos los actores integrantes del sistema de justicia penal deben actuar apegado a la Constitución y a la ley. Dice la propia Constitución, no sirven instrucciones u órdenes superiores, porque quien ordena es la Constitución, quien ordena es la ley. Esta dirección que le atribuye al Estado, al Ministerio Público, es con la finalidad de defender de forma objetiva los intereses y derechos tanto de los imputados como de las víctimas. Por eso, siempre cuando se inicia una investigación penal debe ser con una orden de inicio. Si no hay orden de inicio, la investigación está viciada. La orden de inicio donde el fiscal ordene cuáles son las diligencias de investigación que debe practicar y la instrucción que le debe dar al cuerpo de investigación, a la policía de investigación penal, órgano auxiliar de la investigación, que practique con ocasión a las instrucciones que éste le haya impartido. Esa orientación se ve reflejada, por supuesto, a lo largo del Código Orgánico Procesal Penal y especialmente el 265, cuando dice que el Ministerio Público, cuando de cualquier manera tenga conocimiento de que se ha cometido un hecho punible, debe ordenar inmediatamente que se dé inicio a la investigación, que se practiquen todas las diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión, así como la circunstancia que pueda influir en su calificación y los responsables de los hechos. Una de las principales características que se desprende de esa norma y que evidencia el carácter de garante del programa normativo del Ministerio Público es la obligatoriedad como regla general para ordenar el inicio de la investigación penal cuando de cualquier modo se tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible. Pero tiene que existir la verosimilitud. No porque aparezca reflejado, porque algún ciudadano lo dijo en cualquier espacio, porque la denuncia penal también tiene unos extremos que hay que cumplir, que hay que llenar. Asimismo, en lo que se refiere a la dirección de la investigación y el rol del Ministerio Público como garante de los derechos de todas las partes que intervienen en el proceso penal, está lo referido a las víctimas, que ya se les debe protección. Hay que garantizarles el derecho de acceder a los órganos de administración de